Estamos muy emocionados de que Anita haya pasado su cumpleaños en México. Entonces, pues queremos celebrarla con todo. Los que trabajamos con ella y organizamos esta fiesta de cumpleaños, todos le compramos regalos, muchos de ellos son juguetes mexicanos y pues esperamos que le guste mucho la sorpresa. Ana no sabe que le pedimos unos tacos. Nos vamos a pedir un trompo como para la colonia, pero a ver si le gusta. Bueno, hoy vine aquí un poco enojada porque no sabía que iba a haber esta fiesta y pues es que me dijeron que había un problema del audio del video de hoy y Anita, ¿puedes venir? Pues solo te quitamos 10 minutos. Oye Anita, ¿qué crees? Hay una bronca con la voz que va a salir del video de hoy. ¿Puedes venir a grabarla? Sí, te lo juro, solo 10 minutitos, 10 minutitos. Ya casi llega. Lloré horrible. Bueno, estoy muy contenta, muy feliz. Muchas gracias a todos ustedes. Yo estaba bien enojada. Ahora los dejo con mi parte favorita de esta fiesta. Gracias. Mi trompo está aquí. Mi trompo. Ya me veo muy fea. Pues vaya que fue sorpresa, no se lo esperaba para nada. Estuvo súper chido. Es la primera, creo que fiesta sorpresa que he tenido aquí en México. La mejor parte fueron los tacos. Me comí 15 tacos. ¿Qué más comí? Hizo que la casa perdiera. Pero súper, súper contento de compartir esto con Anita, que pues, bueno, estamos aquí todos lo que en realidad la queremos. Bueno, y hice mi primer taco, entonces ya con eso ya puedo hacer mi taquería en Japón. ¡Ah, no! ¡Está muy difícil! ¡Wow! Sí, voy a poner mi taquería en Tokio, ¿eh? Ustedes están súper invitados. No, estoy muriendo de calor. Increíble. Wow, estoy orgullosa de todos ellos. Y me regalaron cosas pues mexicanas. Wow, de verdad estoy muy contenta. Muchas gracias. Vamos para la salsa. Y así. Un fraquito. ¿Qué es? Es fraquito, o sea, ábrelo con cuidado. Ya la agarré bien. ¡Va! ¡Va! ¡Ah! ¿No quiere ver la cámara? Gracias. ¡Ay, sí! ¡Está súper padre! Súper divertido porque hicimos como cosas muy típicas mexicanas, los juegos que hacemos normalmente, las donitas. ¡Listo! ¡Fuera!
gustó mucho porque todos teníamos como tres globos atados al pie y empezábamos a corretearnos y a pisarnos los pies y eso fue muy chistoso. Una piñata, estuvo súper cool, pero no le pude romperla, pero bueno, quizá en la próxima yo la puedo romper y bueno, felicidades Ana, vamos. Te vamos a dar un shot de tequila y te vamos a tomar. ¿En serio? ¿Aceptas? Sí, acepto. Espera, 1, 2, 3. Es un montón. Dale, no pierdas el vino, porque si lo quieres, ahí debes estar. Porque si lo quieres, quieres el camino, una mañana dice, dale, no pierdas el vino, dale, dale. Obviamente estamos esperando con ansias el pastel. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, Ana, despierta, mira que ya amaneció y a los pájaros cantan, la luna ya. Felicidades, Ana, es cumpleaños, te quiero mucho, gracias por la invitación. Me encanta estar contigo, Anita, cada día aprendo más de ti y espero que te la pases increíble en tus 24 años. Lloré mucho en la fiesta y cuando vi este video por primera vez también, porque es verdad que no me esperaba esta fiesta sorpresa. No me di cuenta hasta que vi los globos. Muchas gracias, los quiero mucho. Gracias por acompañarme en mi cumpleaños. Los quiero muchísimo, los amo y nos vemos en el siguiente video. ¡Matane! ¡Matane!